¡Viva la patria! Bueno, del conuco de don Antonio nos venimos para acá, para la planta Aremucha, en homenaje al fundador de esta comunidad, para ver el estatus, vamos a ir caminando don Antonio y Enio para allá, para ver el estatus de esta obra hecha por la Revolución Bolivariana acá en la comunidad Betania Topocho, donde estas extraordinarias piñas de los conucos, de los 150 conuqueros aproximadamente de la comunidad van a ser procesadas, parte de ellas, y la otra irá para el consumo fresco, para el consumo natural. Piña orgánica, denominación de origen, piña de Amazonas, Tibisay León y Gilberto Buenaño, responsables para acelerar el proceso de certificación, de denominación de origen de este extraordinario producto venezolano, digno de exportación. Y aquí vamos caminando para la comunidad, para una asamblea pues allí con todos los productores y productoras de acá de Betania Topocho, y disfrutar después de una hermosa visita que vamos a hacer al Caño Iguana, Rema Cumarema, o sea, playa de la Iguana. Bueno, vámonos para allá pues, para la asamblea. Bueno, estamos acá en la comunidad de Betania Topocho después de la caminata que hicimos desde la planta procesadora de piña, reunidos acá con el Consejo de Ancianos. Aquí está el cacique fundador de esta comunidad que le transfirió el mando pues allá al comandante Ismael López, su nieto. Y aquí están los productores y productoras. Un aplauso para los productores y productoras pues de Betania Topocho. Déjenme decirle qué extraordinarias manifestaciones de afecto, de amor, de cariño, de bondad de los abuelos, de los muchachos, las muchachas, de los niños, las niñas. Ahorita vamos a ver, después que vengamos del segmento editorial, vamos a estar disfrutando de un acto cultural que van a hacer nuestros niños y nuestras niñas acá en Betania Topocho. Mire, me regalaron aquí mi piña que me la dio el señor Antonio. Y mi mañoco que está aquí para hacer yucuta. Yucuta con barabé, ¿qué se llama el otro? Bareba, con bareba, que es canela fina, pues. Con copazú, con esto que está aquí. Este es el hermano del cacao. Hermano del cacao. Esto tiene una semilla extraordinaria, maravillosa, que es idéntica al cacao. Se puede hacer chocolate con él también. Entonces, hacemos una mezclita de esta frutica con el mañoco, ¿correcto? Y hacemos un juguito bien divino que está por allí, ¿ve? Que ellos nos van a estar brindando, nos han estado brindando el día de hoy a todo nuestro equipo. Bueno, yo quisiera que Enio, que tiene un conjunto de requerimientos y planteamientos de los productores y productoras de acá de Betania Topocho, me explicara qué es lo que hay allí, Enio, qué es lo que tienen, qué dificultades hay para seguir avanzando y qué requerimientos necesitan. Ya me confirmó el compañero Pedro Malaver, 38 millones de bolívares para culminar la planta de procesamiento de fruta. Y ya hoy llega la marmita. Hoy llegan los primeros equipos, de los equipos que faltaban. Hoy llegan unos equipos que ya vienen de Portuguesa, de la planta madre de Portuguesa. Y en 8 o 10 días está llegando el resto de los equipos. O sea que esa planta dentro de poco ya va a estar arrancando. Así que Enio, adelante. Bueno, buenas tardes ya, ministro. Bienvenida a nuestra comunidad Betania Topocho. Somos productores conuqueros que producimos alimentos de nuestros pueblos y también para nuestro país. También, como todo acaba de explicar, cuál es la producción que produce esta comunidad. Nuestros ancianos y nuestros, mira, nuestra sabiduría. Pues. Son solo libros vivientes. Los libros vivientes. Sí, esos son los guías que nosotros, los jóvenes,
utilizamos como guía, pues, consultando, y ellos explican cómo vive, cómo se informa, cómo compartir con la familia, todo y eso. Y antes de decir el ministro, y gracias a usted, y esto sucede porque por culpa de nuestro comandante externo, Hugo Chávez. Culpe Chávez, mira, estamos aquí, ya tienen su casita. Sí. Un aplauso. Y culpa de Maduro también, que se le ocurrió seguir con las cosas de Chávez. Y nuestro presidente, el hijo del comandante Chávez, que sigue llevando este batuta, pues, por la revolución que ha legado nuestro comandante. Así es. Y ahorita lo que estamos en situaciones que estamos viviendo en nuestro país, conocemos, estamos pendientes de nuestro país, que está haciendo preocupado y haciendo esfuerzos de nuestro presidente Nicolás Maduro, la parte de producción. Sabemos que hay escaparamiento, toda la producción que es necesaria para nuestros alimentos. Así que, bueno, nosotros, los pueblos Wotuna y Piaroa, que son esta comunidad productiva, estamos pendientes también todos los proyectos que se lleva nuestro presidente Nicolás Maduro. Así es. Y preocupados. Y aunque están cumpliendo otras tareas nuestros líderes, el de aquel estado, el Partido Socialista de Venezuela, que es Miguel Rodríguez, hicimos estos convenios. Yo creo que se hizo realidad estar usted aquí conociendo toda la productividad. Permíteme, Enio, yo quiero expresarle un caluroso saludo y un gran abrazo a ese hermano y amigo Miguel Rodríguez, para quien pido un fuerte aplauso, que lamentablemente hoy, por estar cumpliendo, como tú lo dices, tareas allá en el estado Bolívar, también no nos pudo acompañar, y sé del esfuerzo que hizo Miguelito para que viniéramos para acá y viéramos esta hermosa realidad, esta hermosa comunidad. Así que, Enio, gracias por recordarlo. Aunque no está con nosotros el comandante Chávez y Nicolás Maduro y Miguel Rodríguez, estamos nosotros siguiendo, llevando aquí también, somos líderes de la comunidad a llevar este proyecto hacia adelante. Estamos formando un líder joven que se va a asumir la responsabilidad de la planta procesadora, también apoyando más que todos los productores, los ancianos que están dedicando el campo en cultivando y cosechando patria, como dice el programa. Así es. Bueno, aquí tenemos un requerimiento, ministro. Ajá. Este es el que queda en tu mano, este va a ser... Mira cómo están los reflejos, pues, sí. Mira. Quédate loco ahí, cuervo. Ajá. Aquí está, mire. Plan agroproductivo de la comunidad indígena Utuja. ¿Cómo se dice? Utuja. Destaco que el lenguaje piaroa, el idioma piaroa es muy gutural y nasal. Por eso se nos cuesta decir Jutuja. Betania de Topocho, parroquia Parueña, municipio Atures del estado Amazonas. ¿Qué contempla esto, Enio? Entre otras cosas, pues. Y bueno, el ministro, este contempla para que el equipamiento de la planta procesadora de fruta, que ya está en marcha. Ya está en marcha, y ya conjuntamente con el Estado, como el apoyo de Fonda, ingeniero José Infante. Infante. Búscate, vente para acá, viejito. Ajá. Con el equipo técnico del Fonda hemos articulado mejorando el acompañamiento técnico a los productores. Siempre... aunque tarda, la revolución llega. Por eso nosotros teníamos esperanza que esto sea logrado, el objetivo. Sí. Mira, Enio, el presidente Maduro ordenó acelerar los hierros, le decimos nosotros al acelerador del avión, para que esos proyectos que están por allí inconclusos, lo vamos terminando. Esta planta, repito, hoy llegan las marmitas. Otro de los equipos, porque ya hay algunos allí, las marmitas. Y en 8 o 10 días debe estar llegando el resto de los equipos fabricados allá en Portuguesa. Pero también aquí estoy leyendo la necesidad de impulsar el cultivo de copazú. Copazú, que es esto que está acá, que se hace un jugo extraordinario y se produce chocolate, hermano del cacao. Del túpiro, ¿no tenemos túpiro por ahí? Allá está, ya lo vamos a mostrar más tarde. De túpiro, de pijiguao,
Me comí un pijiguaba ahí, sancochadito, bien sabrosito. Tiene bastante aceite que está ahí. La cocura. La cocura tenemos ahí también para mostrarla ahora. Ahorita. No tenemos ahorita porque no hay temporada. Temare. Temare, ¿qué es el temare? Una fruta. Dulce. Dulce. ¿Y sirve para qué? Para comer ese. Para comer. Ese túpido. Este es el túpido, mira, aquí está. Ahí está. Aquí está el pijiguao. Este no está cocido, está crudito. Mire lo que produce esta gente tan hermosa, nuestro hermano Piaroa. Esto es full alimenticio, anticancerígeno, rico en betacaroteno, en ácido fólico, en ácido cítrico, en vitaminas, en proteínas, en aceite, gracias. Esto que está aquí, mire, el seje, es extraordinario para el asma, para contrarrestar el asma. El aceite de seje, mi señora que sufría del asma, cuando yo venía para acá, para Puerto Ayacucho, en el año 79, 80, 81, siempre le llevaba aceite de seje y eso fue lo que le curó el asma. Ya tiene 40 años ahí soportándome, ahí, pobrecita. Amundo, yo me la cuido y me la acompaño y me le dé más larga vida, 100 años más. Ah, la cocura, el temare y diversos cultivos de piña, la ananas comosus, como vimos allá en el conuco de Antonia, que con su hija y ahora con su nieto también, le van a echar pierna a seguir cultivando piña. ¿Sí? ¿Qué otras cosas tenemos ahí, Enio? Bueno, otro requerimiento es el equipamiento, que ya se ha hablado. Porque y me dijiste la vialidad también, que no me sí, la has mencionado. Sí, ahorita vamos por allá. el mejoramiento de la parte de producción es del correcto. Campo, uh-huh. Hay un requerimiento de la parte de... 460 hectáreas hay aquí, sí. Enio, que vamos a poner a producir en el sector vegetal, en los rubros que ya dije, ¿verdad? ¿Qué estamos requiriendo aquí? Herramientas y materiales de trabajo, palín, vicealmirante Aguilera, palín, machete, lima, chícora, hacha, budare, tobos plásticos, ponchera pues, de 80 litros. ¿Qué otra cosa? Y unos créditos pequeños para ralladores de yuca. Ralladores de yuca o cigüeña para 27 familias extendidas y casos especiales de atención. Motor de gasolina de 5 caballos, 5.5 caballos, y capacidad de procesamiento de 300 kilogramos. Bueno, José Aguilera, hermano. Pedro Malavera, hermano, presidente del Fonda y presidente de Agropatria. Mira el requerimiento que están haciendo nuestros compañeros para seguir avanzando en la siembra, cultivo y cosecha de piña, yuca, de... ¿cómo que se llama? Pijiguao, de copazú, de túpiro, de cocura, de temare, de yuca, etcétera, etcétera. Y ají dulce y picante, dice aquí también. María Purísima. Ajá. Eso va a permitir atender a más de 153 familias, ¿correcto? Sí. Déjala quieta ahí que se ve tan linda ahí bailando, se le cayó el gorrito. Ajá. De las cuales 49% son niños, casi la mitad pues, y 10% adolescentes, y tenemos adultos mayores, aquí los abuelitos, mire cómo están como un rolo eso de, ¿cuál es la madera más dura que hay aquí? De roble, como un rolo de roble. ¿Qué otra cosita hay por aquí? Ajá, producción de mañoco. Aquí está infraestructura, rehabilitación de 2 kilómetros de carretera, 5 kilómetros de carretera en Gran Sonada, los puentecitos que se comprometieron allí, Oscar Abarca, el INDER, unos puentecitos pequeños de 15 metros, me dijiste tú más o menos, para el caño, ¿cómo se llama el caño? Puente Carina. Puente Carina. Se llama Caño Guama. Cuatro pozos profundos, que me lo dijo el director de la UTA nuestro. Cuatro pozos profundos. Y un camioncito 350 que vamos a ver donde lo parimos, porque eso sí no tenemos. No tenemos camión 350 que está aquí. No tenemos. El plan de formación y acompañamiento comunitario. Ahí el compañero Visconti, ya va a venir con el equipo de desarrollo agrario, para avanzar en el tema de la formación campesina. Bueno, Enio. Después nos vamos para el segmento editorial que está allá en playa, en la playa de Iguana. ¿Cómo es que se dice? Bávaremois. Vamos para allá ahorita y vamos a darle el pase a la compañera Pren González, que nos tiene por allí. ¿Pren Jiménez o González? González. Pren González, que tiene allí un reporte de gestión
de la semana en el marco del motor agroalimentario, Cultivando Patria, PREN. Adelante. Gracias, ministros. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos este espacio para ofrecerles un balance de las informaciones más resaltantes emprendidas por el gobierno bolivariano a través de la gran misión Abastecimiento Soberano. Comenzamos. Asociaciones ganaderas del Estado Lara impulsan el crecimiento de la raza Carora mediante un programa de mejoramiento genético que involucra ensayos de bancos proteicos de la zona con fines de exportación. Yo creo que se lograron los objetivos, que era dar a conocer el trabajo que estamos haciendo con la ganadería Carora en pro de Venezuela, en pro de toda la ganadería nacional. El plan Callapa que lleva adelante el Instituto Nacional de Tierras este 2017 continúa siendo justicia social. Hasta la fecha se han regularizado 120 mil hectáreas y se han entregado 5 mil instrumentos agrarios. Veamos. Muy agradecida, mi amor, primeramente porque con ese instrumento yo voy a poder solicitar cualquier tipo de crédito que necesite para poner a producir la finca y también para aportarle a los alimentos al país que tanto los necesita. Continuando con el impulso al sector agroproductivo nacional, representantes del sector privado durante un encuentro del motor agroalimentario se reunieron en mesas técnicas de trabajo para elevar algunas propuestas al gobierno nacional inherentes al sector. Nosotros hemos traído una intención de siembra de productos agrícola vegetal de corto plazo de raíces y tubérculos que están por el orden en este momento hasta ahora de más de 90 mil hectáreas en una primera avanzada. En los próximos 15, 20 días haremos un complemento a los efectos de llegar a un hectareaje superior para producir en Venezuela toneladas de alimentos. El gobierno bolivariano, dando cumplimiento a las líneas estratégicas que emprendidas por nuestro presidente Nicolás Maduro, continúa en el avance de la declaración de áreas libres de fiebre aftosa con vacunación. A la fecha, ha logrado el avance de 73,56% del cumplimiento de la meta, beneficiando a 131.433 productores y productoras. El total de las dosis aplicadas son de 13 millones para la fiebre aftosa, 8.7 millones de rabia y 276.000 de brucelosis. Entre las entidades con mayor población atendida tenemos Apure, Zulia, Barinas, Guárico y Portuguesa.